Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los. Bienvenidos. Bienvenidos al canal Los. Mi nombre es Yesenia. Y hoy les traigo un nuevo video. Un vlog de día muy lluvioso, muy lluvioso, muy lluvioso. Chanchita, me voy a sacar el maquillaje porque anoche no me saqué la máscara de pestaña. Como pudieron ver, tomamos desayuno como a las 10 más o menos. Y después me quedé acostadito un rato y me puse a hacer ejercicio, mi rutina de ejercicio. Hice una meditación un ratito. Era de 10 minutos, pero yo hice como 5. Algo de algo. Y ahora ya me voy a poner a hacer las cositas. Hoy día es domingo, mis güeras. Así que vamos a tomarnos este día con mucha calma. Mucha calma. Porque he andado muy estresada y siento que ya es hora de parar. O sea, en el sentido de tomarme las cosas más lento. No importa que me digan, ay, que no haces nada. Porque un día que hay un video o dos días un video que yo digo, ay, que tengo flojera o que no quiero hacer esto, ya quedo marcada forever. Entonces ahora ya no me va a importar lo que diga. En ese sentido, de que como que ustedes me entienden, po. Entonces como que siempre yo trato de tener todo hecho en un día y eso me está jugando en contra hacia mi salud. Me estoy sintiendo como estresadita. Entonces no quiero. Entonces, nuevamente, porque uno como que siempre lo hace, pero de repente agarra tanto vuelo que quiere hacerlas todas. Y no, ahora voy a tratar de ponerme el freno a mano un poco. Para que me digan, ¿no? ¿Andáis con el freno a mano puesto? Sí, ando con el freno a mano puesto. Para ir haciendo las cositas de a poco nomás. Lo que alcance en la mañana, en la tarde me voy a dedicar a estar tranquilamente. Estoy secando ropa, mi güera. Esta es la primera carga del día. Ya la veo ahora a secar. Y después hago la última. ¿Se acuerdan que ayer hice una? Hoy día yo creo que voy a hacer dos porque tengo mucha ropa. Y se va secando y voy guardando. Algunas cosas que van quedando media húmeda las dejo un ratito en el tendedero, pero acá adentro sí. Se secan al tiro. Y voy guardando al tiro, así no se me acumulan las cosas. ¿No es cierto? Y también quería comentarles que, bueno, tengo que cocinar. Que igual me queda comida ayer, pero no sé si no alcanza para los tres, capaz que sí. Y quiero ir a hacer lo de la habitación de los niños para ir a ordenar porque está muy desordenada. Sacar una cama. Quiero sacar una cama y dejarla como más pieza de juegos, pero tratar de mantener el orden, ¿entiendes? Lo más que se pueda. Y también dejarle lista la cama a mis papás para que esté con hartas sábanas, frazadas y estén calentitos. Yo les dije a mis papás si querían dormir, o sea, a mi mamá le pregunté si quería dormir en la habitación de mi tía, porque mi tía me dijo, ocupen esa habitación. Y mi mamá dijo, no, es la de los niños y todo, porque aparte que esa tiene tele, tiene Netflix, YouTube. Entonces a mis papás les encanta ver películas acostadito, o en la mañana quedarse un ratito viendo tele, entonces. Y ellos dicen que duermen bien ahí, así que si ellos duermen bien, va a campo, ¿no es cierto? Así que ese es mi objetivo de hoy día, hacer la pieza de los niños, ¿ya? Dejarla bonita, lo que más pueda. Tenía una alfombra como de goma, de esa goma Eva, pero está en el cuarto. Y yo no voy al cuarto. Voy a ver si me da la valentía para ir al cuarto y sacarla. Es que mi chancho ordenó ahí, no sé dónde la habrá dejado también. O me espero que él llegue, pero por lo menos ya tener ordenadito. Por último, le pongo una frazadita en el piso. Una frazadita para que él se siente y todo. Eso puedo hacer. Mientras tanto, ¿ya? Para que siente Renato ahí con la Trinita. Así que ya, ahora me voy a lavar la carita con el CeraVe. Me voy a lavar la cara y me voy a aplicar esta máscara. Que estaba pensando hacérmelo del peeling nomás. Porque aquí dice que... Sí, me iba a hacer los dos carepalos. Dice que no puedo ponerme esto si me voy a exfoliar. Algo así. Entonces me voy a lavar la cara.
no debe aplicarse después de con otros productos exfoliantes. No es recomendable usarlo con otros productos exfoliantes. Entonces este lo voy a guardar. Me voy a echar el pino. Y entonces eso, ya me voy a lavar la carita. Ya me lavé la cara. Ahora me voy a aplicar el peeling y después la crema, una crema hidratante. ¿Qué le iba a decir? Ah, después me voy a duchar. Primero voy a hacer las cositas, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para este día y después me ducho y me pongo el pijama. Después igual me voy a pegar una arregladita con el pijama y todo, o sea, una maquilladita yo creo, porque voy a grabar un videito, estoy grabando un video, un vlog, para membresía. Entonces grabo eso, que es un clip nomás, y estamos, porque lo otro lo tengo que hacer otro día. Así que eso, ya, me voy a aplicar esto, esto tiene que estar un minuto masajeando y a enjuagarse. ¿Ya? Sacándose todas las células muertas que uno pueda tener. Ah, qué rico hacerse un cariñito en la cara, me encanta. Ya me enjuagué mis güeritas, ahora me voy a echar la crema. Aplicar la crema. Para que suene más bonito. Aplicar la crema. Voy a colocar un contorno de ojo Cicatrix Cure que me ha durado N. Vamos a sacar un poquito más, ¿sí? Ahí. Lo voy a aplicar así. Ok, que me quedó rica la cara, güeras. Suavecita. Quedó muy rica, me encanta. Cuando me hago esto en la noche también, duermo súper bien. Como que me relaja. Ya, y ahora esta cremita. Estoy usando la de Garnier. Esta que está aquí, ya me queda poquitito ya. Pero todavía queda. Y ahora lo que voy a hacer, lo primero que se me había olvidado, que tengo que bañar a Renato. Y porque anoche lo iba a bañar, pero me hizo la L todo el rato. No, más ratito. Y al final me dieron las 10 de la noche y no lo alcancé a bañar. Así que ahora lo voy a bañar al tiro. O si no, juegan con mi sentimiento y no lo hacen. Y también la Trini se aprovecha de bañar al tiro. Y me quedó tan rica la carita. Ya. ¿Puedo bañar? Sí. Ya bañé a Renatito. Mamá, no, mi pecha. Hay poquito pasó mi pecha. Ya. No, ni como lo. Mi hermano Alete. Orden y depuración. Ya, chanchita, vamos a empezar con de a poquitito. Vamos a ir sacando las cosas que están en esta habitación, que hay muchas, pero lo vamos a hacer despacito, ¿ya? Lo que alcancé muy bien. Bueno, ya. Comenzamos. Voy tirando todo para el comedor. Ah,
cocinación. Ya, chanchita, estoy avanzando con la cocinación, estoy haciendo, cociendo el pollito, haciendo el pollo para la cazuela, pelé las papitas, tengo aquí las verduritas, zapallo y zapallo italiano, pero cuatro pedacitos nomás porque a mí nomás me gusta así, y dos zapallitos porque a mí nomás me gusta, y las papas, cinco papas. El tema es que la cazuela uno siempre la come como con mayo, la papita con mayo y todo eso, y no tengo mayo, no compré. Así que ante esa situación, yo creo que voy a intentar hacer mayo. Ya, pero no lo voy a grabar porque si no me pongo nerviosa y dicen que se corte, que no sé qué. Pero eso es para después. Ahora ya no está la cama acá. No está la cama y está esta cama con dos colchones. Entonces voy a hacer la cama. Ya, y le voy a poner harta frazadita, harta cosa. Porque igual habían frazadas debajo de la cama. Y para que no me ocupen espacio en otro lado, la voy a colocar. Y más encima, como hace harto frío, para que quede calentita esa cama. Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. Ya, chanchita, así voy en la habitación. La Trini me tiró todo ahí encima porque está ordenando sus cosas. Así que apenas almorcemos, la Trini va a venir a ordenar acá porque yo necesito avanzar en esta pieza. Saqué los juguetes Renato. Estoy esperando que se seque porque trapié. Ya, chanchita, aquí está mi cazuelita. La Trini dice que está muy rica. Está muy rica y estamos viendo. Los chicos son mejores que las flores. Ensaladita lechuga, mi leoncito hermoso. Renato, ya. 1, 2, 3, provecho. A comer. A comer. Ah, miren, hice mayo, no me quedó tan espesa, pero está rica, está sabrosa. ¿Sí? Sí, está sabrosa, para echar a las papitas. Ya, a falta de mayo, buenas son las que hace la mami. Así que, es lo que hay. Ya, a comer. Allá está. Mira. Sale, hijo. ¿Dónde está la casita? Al ladito se ve la puntita nomás de él. Al final salió el arco iris. ¿Vieron? Salió el arco iris porque estaba lloviendo con solcito. ¿Por qué sigue lloviendo? Panchito. ¿No lo vi? ¿No lo ves? No. Ven, Panchito.
Está sucio esto. Ya, chanchitas, ya lavé la cachada de loza, ya todo, limpié la mesa y voy a seguir terminando de ordenar. Pero me voy a poner las cositas. La habitación de los niños para que la tengan muy lisa y la mantengan. La mantengan en orden. ¿Dónde quedó la otra planta de acá? Ya, voy a seguir aquí en este orden de la habitación. Ay, santo Dios, tanta cosa, ¿no? Pero bueno, quiero cambiar el mueble ese. Estoy pensando dónde colocarlo. O lo dejo ahí nomás. Voy a sacar esto que está acá. Porque como mi mamá va a venir, ella lo va a arreglar. Voy a colgar otra cosa ahí. ¡Úpale! Ya. Should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that. Since I met you for the first time, you know we should work it out. You know we should work it out before I'm too invested. Ya, chanchita, miren, así quedó la habitación. Ahí están los juguetes de Renato. Ahí les dejé los peluches. Ahí está la camita lista con mucha frazada. Le puse esta alfombrita aquí para que juegue y no pase frío. Para que juegue ahí. Ahí para que eche más juguetito. Ahí le dejé las cosas a la Trini en el colegio. Y así quedó la habitación. Bien despejadita. Ojalá se mantenga el orden. ¿Qué, mi vida? Sí, pues, sí puede jugar, pero mantener el orden. Ya, chanchita, ahora así quedó un poco desordenado, pero mi objetivo era la habitación de los niños. Esto lo puedo ordenar mañana tranquilamente. Pero tengo ropa encima de mi cama, la ropa que sequé y voy a ordenar. Voy a jugar, mi vida. Sí, para eso le hice eso, para que juegue ahí calentito. Y quiero comprarle un atril, de esos atril para que pinte, ya que no tiene una mesita chiquitita. Y no esté en la mesa la grande, o pinte en el suelo, no sé. Quiero comprarle un atril para que él pinte ahí. Porque le encanta pintar con témpera, le encanta. O se coloca encima de la cama, me deja toda la cama pintada. Así que por eso quiero comprarle eso, no sé cuándo, voy a tratar lo antes posible. ¿Ya? Mira, esta ropa que tengo aquí, que voy a ordenar ahora. Ahí tengo más, la voy a ordenar para... ¿Qué? Acá está Marquito, no es mi fecha. Ah, sí, pero cuando esté con ustedes puede estar, po. Ya, chanchita, ya me duché. Uy, espérame. Ahí sí, ya me duché, me puse pijamita. Voy a poner la toalla aquí. Ah, puse ropa acá porque estaba un poquitín húmeda después de la seca. No quedó bien seca, sobre todo los jeans. Así que... Para no poner la secadora de nuevo, la cuelgo ahí un ratito. Así que ahí en un rato más ya va a estar seca con la estufa. Espérenme, ¿qué hora es? Las 5:18. Ya, me voy a hacer un cafecito rico, porque hoy día me lo merezco. Así que voy a hacerme aquí en mi cafetera. Dolce gusto. Vamos a hacer un cafecito. Hoy día he hecho muchas cosas y me falta todavía, ¿no? Es que uno en la casa no... Si uno se propusiera estar todo el día haciendo cosas, se puede, porque uno no termina nunca. Si yo
Podría haber seguido, pero yo dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si tengo muchos días para seguir con esto. No me quiero estresar, como les decía. Quiero llevarme todo así con calma. De hecho, cuando ya me empieza como a dar una punta aquí en la cabeza, como ya me estaba pasando, yo dije, ya, me voy a sentar y mañana seguiré lo que falta. Quería colocarle un cubrecama a la Trini en su cama, pero ya mañana. Y está sequito el que tenía colgado afuera. Tuvo 10 días colgado afuera. Cáchense esa, 10 días. Y no pasó nada. Y ahora lo entré, está blanquito y sequito. ¿Cuántas mojas habrá tenido ese cobertor? O capaz que no, porque como está bajo techo, pero a veces corre viento y se moja, pues igual la lluvia cae así. ¿Qué le iba a decir? Ah, vamos a comer un tiquito. Uno Magdalena. ¿Qué di otro? Pero cómaselo acá para que nos deje lleno de miga ahí, pues. El donazo está súper divertido. Déjela mostrar a la chanchita lo que está haciendo. Espérame. Estaba pintando. Vieron, aquí está su zona de juego. La Trini está estudiando para inglés. Para una presentación que tiene. Así que el Renato saca y después guarda, ¿no es cierto, hijo? Muy bien, lo feliz. Sí, mi vida. Uy, oh, ¿saben que no pude grabar la cara del Renato cuando entró acá? Tú eres muy buena mamá, me decía, mi cosito estaba feliz. Es que yo siempre que yo les dejo la pieza ordenadita, ustedes se vienen para acá. Están todo el día, pero cuando está desordenada ni miran para acá. Increíble, hasta los niños perciben eso de que el desorden no les gusta, pero no les gusta ordenar. Ya, mi vida. Sí, donde usted quiera, donde usted quiera, pero que esté ordenadito. ¿Esto va ahí? Sí, mi vida. ¿Esto va ahí? Sí. ¿Esto te va ahí? Sí. ¿Esto te va ahí? Sí. Ahora Ya, aquí tengo el café listo para preparar. Ahí va el cafecito, ya estamos casi. Chanchita, hay unos. Ya. ¿Qué? ¿Por qué eres tan yeji para tus cosas? Hay unos truenos y relámpagos que iluminan la casa y suenan de la pinche madre. Primera vez que escucho algo tan fuerte. La Trini pegó un grito. ¿No te asustaste tú, Renato? No. La Trini sí se Estoy asustó. feliz. Está feliz. Pero súper fuerte. Pero yo sé cuándo va a venir porque se ilumina todo aquí. No sé por. Se ve una luz como roja. No se ve luz blanca, se ve una luz roja así. Que la cortina es rosada, a lo mejor por eso. Vamos a ver si alcanzamos a ver otro. A ver, voy a grabar para afuera. Está lloviendo brígido, brígido, brígido. Ya, chanchita, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Espero le haya gustado la habitación de Renato. El Renato le encantó, le encantó. De hecho, hoy día jugó todo el día de nuevo ahí. Tuvimos que estar ahí nosotros con la Trini. Después bailó el perro Chocolo. Bueno, eso lo van a ver en el blog anterior. O sea, en el blog que viene después. Ya me enredé. Yo ya me enredé con los blogs. Ya. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.